Bueno, el gran Mercedes, sí señor, que teníamos muchísimas ganas de hablar con él, porque todo esto que nos está ocurriendo, pues queríamos saber cómo lo está viviendo. Cómo lo está viviendo José, y más ahí el hombre que está confinado también, como está todo el país, celebrando, antes que nada hay que preguntarle cómo está, pero celebrando también su cumpleaños de hace poca fecha. José Mercedes, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, aquí Chipiona, queriendo saber de ti, tu tierra también, tu tierra es también. Por supuesto que sí, que es mi tierra, y la pena que no podamos estar hoy celebrando la feria del Moscaté, donde iba yo a ser padrino de esa feria. Efectivamente, tú eras el padrino de la feria. Cuánto lo siento, que esto haya este maldito virus, pero bueno. Ya acabaremos con él poquito a poco. Todo pasará y todo lo que se tenía previsto hacer se hará. Así que paciencia. ¿Estáis bien todos, no, la familia, José? Gracias a Dios estamos todos bien. Hace poquito acabo de hablar con el alcalde. Ya sé que allí se ha acabado, había habido tres casos nomás. Sí. Y que ya está todo solucionado, afortunadamente. Así que bendito mi Chipiona. Ole. Qué ganas de dar una vueltecita por aquí, ¿no? Por tu bar Paquito y por tu... Ya mismo. En cuanto pueda que salgamos de aquí del confinamiento, ya mismo estoy allí en casa, pero ya. Muy bueno. Oye, celebraste tu cumpleaños hace poco, felicidades. Muchas gracias, pues sí, la verdad que lo celebré afortunadamente trabajando desde casa, pero trabajando, ¿no? Estuvimos sábado y domingo grabando Tierra de Talento, como ya sabéis, de Canal Sur. Sí. Y bueno, pues me pilló grabando, me trajeron mi familia y Canal Sur por online, me mandó una tarta, Tierra de Talento, en fin. Bien, hicimos un programa que saldrá este sábado y que estará bonito verlo, ¿no? Claro, ahí estamos, en ese Tierra de Talento donde has descubierto también a un paisano guitarrista del que tú nos puedes hablar mucho, de Manuel Cerpa, hombre. Un paisano que ya es guitarrista conmigo, que viene con Antonio Higuero y conmigo ya en el nuevo concierto que hacemos entre Berea, donde ya pues Manolito Cerpa ya guitarrista de José Mercedes. ¡Olé! Afortunadamente. Qué grande, qué alegría que tires de la tierra. Muy buen guitarrista que es, muy buen niño, muy estudioso. Me encanta. Es un chaval muy buena gente que aquí lo tenemos muy mimado porque es que el tío es un encanto, ya no solo como artista, sino como persona. Es para tenerlo mimado, se lo merece, de sí, verdad, es sí, una, sí. Una familia encantadora y que a mí me... Bueno, yo cuando lo vi en Tierra de Talento, nomás verlo, digo, madre mía, digo, este Manolito me lo llevo yo. Y afortunadamente ha sido así. Bueno, José, ¿quién te iba a decir a ti, verdad, después de estar media vida viajando para acá, para allá, de concierto, que íbamos a tener en plena primavera un parón tan grande y metido en casa? Pues sí, verdaderamente esto no se lo esperaba nadie, esto es algo que nadie se esperaba y que, bueno, pues yo creo que... Pues me supongo que mis nietos y los demás dirán algún día, hay que ver lo que ocurrió, ¿no? Porque esto, claro, esto es algo que nadie se lo esperaba. Esto es una guerra fría, como yo digo, esto es una guerra, que sí, luego vendrá la posguerra, que ya veremos a ver cómo. Esperemos que... Yo tengo mucha fe en los españoles, que somos muy valientes y que abriremos las puertas a todo el mundo y seguiremos en nuestra lucha y poquito a poco nos iremos recomponiendo de todo, ¿no? Claro. Todos los artistas, fíjate tú, el montón de conciertos de cara al verano que... No, nosotros realmente lo que es la cultura, date cuenta que, pues no lo sé, si claro, en septiembre, en octubre, en noviembre, me supongo que el verano lo daremos por perdido y quizá casi el 2020, ¿eh? Uh-huh. Eso está claro. Bueno, vamos a esperar y a tener paciencia, pero la cosa no pinta muy bien, pero de todas formas la cultura... Yo es lo que decía también con una buena amiga tuya, Carmen de Carlota, que nos tenemos que apoyar nosotros. Cuando todo esto pase, a los conciertos, a los recitales que tenemos que ir son a los nuestros. Hombre, lógicamente yo siempre estoy con la misma matraca, ¿no?, del flamenco y de nuestra cultura y de nuestra música, de nuestra marca España, ¿no? Pues yo creo que ahora es un momento para reivindicar todavía más lo nuestro, nuestra cultura, que sepa todo el mundo en este país que nuestra marca España, nuestra música es el flamenco, o sea que hay que seguir luchando. Somos quizás los más desprotegidos de todos, puesto que, bueno, ahora, como bien sabrá, estamos haciendo una asociación de flamenco para poder ir al Ministerio de Cultura, para poder entrevistarnos con el Ministro de Cultura,
porque no hay nadie en la Junta de Andalucía que nos apoye ni nada. O sea, ahora mismo nosotros estamos, como yo digo, huérfanos, ¿no? No claro. tenemos... Entonces nosotros mismos pues vamos a crear una asociación, que ya la hemos creado, uh-huh. y que vamos a estar ahí pendiente y luchando por lo nuestro, ¿no? Por el flamenco. Claro, y como bien dice el lema de vuestro programa, ahora más que nunca necesitamos de la música, del arte, ¿eh? de esos talentos que además Andalucía da una cantidad impresionante a lo largo de la vida, ¿eh? Hombre, afortunadamente yo ahora mismito, en lo de Tierra de Talento, estamos viendo el talento, el sentimiento y lo que tenemos en Andalucía, ¿no? Yo estoy totalmente sorprendido, porque además una diversidad musical increíble, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso yo me vanaglorio de eso, ¿no? Porque soy un sorprendido total y digo, bueno, ¿cómo puede haber tanta diversidad de música en nuestra Andalucía? Y tantísimo talento, ¿no? Afortunadamente está haciendo un programa en Canal Sur Tierra de Talento que, bueno, pues es el que más audiencia tiene, afortunadamente, y eso quiere decir que el programa está gustando y que verdaderamente hay muchísimo talento. Nunca mejor puesto, nunca mejor puesto ese nombre, ¿no? Ese nombre, es verdad. Oye, y el José Mercedes, que conocemos nosotros, bueno, que conoce ya media España, ¿no? De su solidaridad, sigue estando ahí presente, has estado participando también con distintos compañeros a través de las redes sociales, ¿no? Haciendo tus detallitos para recaudar fondos. Y seguimos, y estamos todos los días, ¿no? Si esto es todos los días, Juan Carlos, esto... Ahora necesitan de nosotros, nosotros necesitamos de ellos y todos nos necesitamos. Yo espero que este, digamos, guantazo sin mano que nos han dado, porque nos creíamos todos que éramos superhéroes, que estábamos libres del bien y del mal, pues yo espero que esto nos sirva para unirnos más, para ser mejores personas, para ser seres humanos como han sido antes nuestros padres, que había una unión, había... Y hoy vamos cada uno a nuestro rollo. Yo espero que esto nos haga ser más humanos y ser más de verdad, ¿no? Y los sentimientos afloren de otra manera, que incluso parece mentira, pero que haya gente que hayan conocido a los vecinos ahora para tocar las palmas a las 8 de la tarde, ¿no? Oh. Es increíble, ¿no? Eso es increíble. Bueno, y el tema sanitario, que fíjate además cómo está en la tierra donde estás, en Madrid. Esa gente bueno, sí que bueno. Son auténticos héroes, ¿verdad? No, héroes, pero lo mismo los sanitarios, que los camioneros, que los bomberos, que la policía municipal, la nacional, la Guardia Civil, el ejército. Bueno, de verdad, y sobre todo, para mí, porque claro, todos somos ya mayores, sabemos dónde nos duele, pero sobre todo los niños se están comportando, esos son grandes héroes, todos estos niños que llevan ya 50 días metido en un piso, de verdad que hay que aplaudirlo y hay que darle toda la felicidad del mundo en cuanto podamos, que esos niños estén en la calle, que disfruten y que no pasen nada de fatiga, que todos podamos ayudarle a todos y que seamos por una sociedad como yo creo que habíamos perdido el norte, ¿no? Yo espero que encontremos ya que estemos todos en un punto de partida que seamos como tenemos que ser, que ya es hora. Ya es hora, es verdad. ¿Tú cómo pasas el tiempo en casa? ¿A qué te dedicas? Bueno, pues afortunadamente, mira, tengo la gran suerte, como bien dices, después de tanto viajar, después de tanta carretera, tanto para aquí y para allá, bueno, pues el principio me ha venido bien porque, bueno, estamos aquí toda la familia, con mis nietos, con mis hijas, mi mujer, yo. Pues bueno, pues estamos disfrutando, la verdad. Yo estoy trabajando desde casa, estamos haciendo los programas de Tierra de Talento desde casa y además, pues bueno, pues escuchando música, ayudando a los niños en los estudios, están con los ordenadores, que yo creo que me enseñan ellos más a mí que yo a ellos, ¿no? Porque seguro, los niños de hoy en día no vean. Sí. O sea que, pero la verdad, bueno, pues dentro de lo que está pasando, pues bueno, pues lo estoy pasando lo mejor que puedo, estudiando mucho, preparando el nuevo disco, bueno, pues ahí estamos, haciendo cositas y leyendo todo lo que puedo y escuchando toda la música que puedo, pues bueno, pues tratando de que pasen estos días lo más rápido posible y a ver si ya de una vez podemos ir cogiendo la normalidad poquito a poco, ¿no? ¿Qué echas de menos de aquí, José?
Bueno, de menos de mi chipiona lo he hecho todo, ¿no? El andar, el levantarme por la mañana, ese Pinar de la Villa, ver a todos mis amigos, a mi Joaquín de Casa Paquito, a mi José del Quinto Pino, a todo, a mi Carmelo, a todo, ¿no? La verdad que, y sobre todo, pues bueno, ya estuve por allí echando mucho de menos a mi Lucas Pereira, como sí, todos sabemos, para descanse, que era un gran amigo nuestro, y en fin, a todos, yo creo que todos mis amigos de Chipiona, a toda mi gente, a todos vosotros, ya sabéis que os quiero muchísimo y que en Chipiona me siento en mi casa, pero nunca mejor dicho, en mi casa nunca mejor dicho, ¿no? Me siento un chipionero más, ¿no? Pues hay dos que te echan mucho de menos, que te querían que yo te mandara un saludo, que son Curro y Kiko, que claro, ellos quieren... Hombre, por favor, el otro día estuve hablando con Kiko y con Curro, sí, hace poquito. Sí, sí. Pues te están escuchando ahora y dicen, mándale un saludo y un feliz cumpleaños, que haya pasado el día ya, y que estamos deseando verlo por Chipiona. Dile que lo quiero mucho y que si Dios quiere, en cuanto ya los niños podamos viajar y demás, nos veremos y estaremos ahí en Chipiona juntito, ¿vale? Muy bien, pues que ya ellos reciben ese mensaje de tu parte. José, muchas gracias por atendernos y si tú quieres cerrar con algún mensaje. Pues nada, muchas gracias a todos y decirle a todos Chipiona que os quiero mucho y que esa villa de Chipiona para mí es... Me da mucha vida. Y deciros que nada, que sigamos en casa hasta que podamos salir poquito a poco a la calle y que, bueno, que cada uno, todo lo que podamos, pues ayudarnos unos a los otros, que es lo que queda en esta historia. Pues muy bien. Así que un fuerte abrazo a todos mis chipioneros y chipioneras. Un abrazo muy grande para ti y para toda tu familia. Y te voy a despedir con una canción preciosa que además nos viene, que ni a pelo. El Qué Bonito Es Vivir, que tú cantas e interpretas. Muy bien, gracias. Que salga el sol, como tú dices, cuanto antes. Un abrazo, amigo. Un fuerte abrazo.